las candidaturas son personalismos. Entonces, siempre discutimos las mismas candidaturas. Fíjese, está discutiéndose la candidatura a gobernador de Mestre, de Juez, de Schiaretti, que ya gobernaron, y ya gobernaron, no voy a decir gestionaron, porque creo que en muchos casos no gestionaron, y creo que son las mismas personalidades. Creo que a Córdoba le hace falta un proyecto, y después, en marzo, sí ya tendremos candidaturas en todos los pueblos, y también tenemos en cada ciudad, ¿no? Pero la idea suya, la idea de ustedes es consensuar con el peronismo en su conjunto aquí en Jesús María, porque, digamos, hoy el peronismo tiene, y que hayan hecho públicos dos nombres, por lo menos, que es Mario Bosco, que está con la línea y el sector de Martín Yayora, el doctor Lucas Torres, que es un exintendente, que también ha proclamado su intención, y después queda pendiente allí qué pasa con el sector del kirchnerismo, en este caso, y a su vez también qué pasa con el sector del oficialismo, digamos. La idea de ustedes, ¿tratar de consensuar por dentro o consideran que sí o sí ustedes lo mismo van a ir por fuera? Yo sería un irrespetuoso hablar de Jesús María. Yo no soy de Jesús María. Creo que sí conozco a ambos, tanto a Mario, a Lucas, pero bueno, acá me acompaña Eduardo. Por lo tanto, creo que Eduardo tiene con todo su equipo una experiencia y tiene una serie de compañeros que forman parte de la virtud de pensar una nueva propuesta para Córdoba. Creo que Jesús María tiene que definir sus candidatos. Nosotros no queremos intervenir en las decisiones de Jesús María. Lo que sí queremos es que Jesús María intervenga en las decisiones de Córdoba. Bien. Y para eso, si la pregunta concreta es si vamos a tener candidatos que van a acompañar nuestra candidatura a gobernador, sí, vamos a tener candidatos. Hay muchos dirigentes, no solo peronistas, de otros sectores, o gente que no es dirigente hoy, sí, pero que se quiere sumar un proyecto para Jesús María y un proyecto para Córdoba. Ahí seguramente va a encontrar respuesta su pregunta.